pruebas de evaluación de función esofágica. ¿Cómo, cuándo y a quién? El doctor Andrés Felipe Ardila, Medicina Interna y Gastroenterología de la Pontificia Universidad Javeriana, ultrasonido endoscópico, coordinador de la clínica de endoscopia con el residente de ACET, profesor ad honorem del Hospital San Ignacio Pontificia Universidad Javeriana. Adelante, doctor Ardila. Mil gracias, doctor, por la presentación. Vamos a empezar rápidamente porque son varias diapositivas y es un tema realmente pues, que abarca varios temas aglomerados en esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre las pruebas de función esofágica y de pronto más enfocado en las últimas, los últimos desarrollos en la tecnología en la evaluación de la función esofágica. Vemos que hay un componente integral en la evaluación de los trastornos motores esofágicos como la calasia y el reflujo refractario. Han aparecido varias técnicas, varias herramientas que nos han permitido entender y estudiar más a fondo la fisiología, la morfología de este órgano y recientemente han aparecido parámetros como la distensibilidad o el compliance que han sido utilizados para evaluar los trastornos motores esofágicos y han sido aplicados a su vez en otras condiciones como la esofagitis eosinofílica o también el uso de las mediciones de estas variables de distensibilidad y peristalsis esofágica en previo y después a intervenciones endoscópicas o quirúrgicas. Todos nosotros conocemos estos equipos de manometría alta resolución, de pHimetría y últimamente la aparición y con lo que ya contamos en algunos sitios en nuestro país del EndoFLIP. Ha habido una evolución marcada en la tecnología utilizada para evaluar, medir esta fisiología esofágica y de la unión esofagogástrica. Pero antes de acudir a estas herramientas, todos contamos con esta herramienta que es la endoscopia digestiva alta, con la que podemos evaluar y en primer lugar descartar alteraciones mucosas que puedan estar explicando muchos de los síntomas que presenta el paciente, descartar alteraciones como los divertículos esofágicos, las hernias hiatales o hallazgos como una simple dilatación esofágica. Otro estudio importante con el que contamos es el esofagograma, que nos permite, como vemos en estas imágenes, evaluar la anatomía de este órgano y ver, como vemos también en algunas de estas imágenes, algunas alteraciones o defectos anatómicos, como pueden ser los pseudodivertículos, divertículos epifrénicos o la simple presencia de un esófago sigmoideo, que en muchos casos puede estar asociado, como vemos en algunas de estas imágenes, a retención del medio y que pueden explicar los síntomas a su vez de nuestros pacientes. La manometría alta resolución nos permite una evaluación funcional de los cambios de la presión durante la deglución, extrapolando todas las diferencias en las presiones intraluminales esofágicas a un trazado de presión topográfica y a final de cuentas, cuando estamos analizando estos estudios, lo que estamos haciendo es interpretando tres puntos cruciales. La morfología de la unión esofagogástrica, la contractilidad del cuerpo esofágico y la coordinación en la peristalsis esofágica. Todo esto está resumido y se ha tratado de unificar en lo que conocemos como la clasificación de Chicago, que ha evolucionado hasta los últimos años a su última versión, que es la 4.0, en donde vemos, y ahorita veremos en uno de los algoritmos principales de esta clasificación, que ha habido cambios respecto a la última clasificación, a la previa clasificación de Chicago 3, todo con el fin de facilitar la interpretación y unificar la interpretación por parte de los gastroenterólogos que leen estos estudios y tratar también de ser más certeros o tener una mejor orientación diagnóstica con los resultados de este examen. Vemos cómo ahora en esta última versión se realizan las degluciones en posición supina, se sugiere también la realización de las degluciones en posición sentada, está mucho más involucrada la realización de las pruebas de provocación, obviamente con más
indicación en ciertos grupos de pacientes y ciertas características clínicas de los pacientes, se han vuelto más estrictos los criterios para el diagnóstico de uno de los diagnósticos que más de pronto nos confundían, que era la obstrucción al tracto de salida, también para la motilidad esofágica ininfectiva. Y asimismo se ha cambiado un poco la forma de interpretar estos trastornos, ya no en mayores y menores, sino clasificándolos o subdividiéndolos en trastornos de la peristalsis versus aquellos trastornos con obstrucción al tracto de salida. Entonces, resumiendo estos tres parámetros que nos ayudan a interpretar la manometría de alta resolución, vemos que un componente que evalúa la fisiología y la morfología de la unión esofagogástrica va a estar dado tanto por el IRP como también por esa relación que hay entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, que vemos en este cuadro ejemplificado, lo que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por otro lado, también la contractilidad del cuerpo esofágico y la coordinación en la peristalsis esofágica, la contractilidad dada por el valor del DSI con el límite superior en lo normal en 8000, como ustedes saben, y un margen inferior de 450 por debajo de esta, digamos que estaría débil, y por debajo de 100 una peristalsis fallida. La coordinación en la peristalsis esofágica va a estar dada por la latencia distal, que es el tiempo desde la relajación del esfínter esofágico inferior hasta ese punto de desaceleración donde el vaciamiento esofágico es más, se enlentece la propagación peristáltica del cuerpo esofágico en su tercio distal. Este es el algoritmo que muestra la clasificación de Chicago 4, donde vemos a la izquierda y a la derecha los trastornos subdivididos en aquellos con obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica y aquellos trastornos de la peristalsis. Y importante ver cómo varias de estas herramientas diagnósticas que han aparecido en estos últimos años, como es el EndoFLIP, ya están incluidos en el algoritmo diagnóstico de estos trastornos motores esofágicos. Vemos en la parte inferior izquierda cómo en aquellos pacientes que presentan una elevación del IRP que persiste a pesar de los cambios de posición, en posición supina o en posición sentada, hay que, digamos, tratar de discriminar este diagnóstico de obstrucción al tracto de salida con una prueba complementaria que se ha aconsejado sea ya sea el esofagograma con tableta de bario o el EndoFLIP. Tener en cuenta que este diagnóstico de obstrucción al tracto de salida, y por eso les dejo esa referencia de un artículo reciente de la doctora Yadalpati, en donde hacen una entrevista a la doctora y mencionan ciertos puntos críticos al momento de interpretar la manometría para el diagnóstico de la calasia. Y entre esos se especifica que es muy importante realizar las degluciones en estos pacientes en ambas posiciones para confirmar que realmente sea una obstrucción al tracto de salida. Y no solo esto, tener en cuenta que el síntoma cardinal en el paciente tiene que ser ya sea la disfagia o el dolor torácico. Si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas, pues es muy posible que este hallazgo no tenga una relevancia. En cuanto a las indicaciones de la manometría alta resolución, entonces está claro que debe ser luego de haber excluido alguna obstrucción o lesión mucosa esofágica, la indicación más clara y más frecuente es aquel paciente con disfagia o también con dolor torácico cuando se ha descartado alguna otra causa, ya sea enfermedad coronaria, obstrucción, lesión mucosa o enfermedad por reflujo. Siempre está en los algoritmos o en la valoración prequirúrgica del paciente que va a ser llevado a cirugía antirreflujo, también en pacientes con sintomatología asociado a enfermedades del tejido conectivo o sospecha de rumiación. ¿Pero qué papel tiene la manometría alta resolución en la enfermedad por reflujo? Realmente no es necesaria para hacer un diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Sí puede dar información sobre las condiciones estructurales, morfológicas de un mecanismo de barrera, sino el más importante, que es la unión esofagogástrica, evaluar el tipo de unión también. Como dijimos, pues es un prerequisito también para la cirugía antirreflujo. Y han aparecido nuevos parámetros para tratar de evaluar la integridad de la unión esofagogástrica, como es la integrada contráctil de relajación de la unión esofagogástrica,
en donde algunos estudios hechos han mostrado que ha servido como correlación entre la integridad o el valor de esa integral contráctil de la unión esofagogástrica, que viene a ser como un DCI de la unión esofagogástrica, el DCI que medimos en el cuerpo esofágico, pero extrapolado de cierta forma a esa unión esofagogástrica, se ha visto una correlación entre la severidad de los síntomas y la exposición al ácido con la alteración las alteraciones en los valores de esta integral. Esto solo para mencionar que uno de nuestros recién egresados fellows, ya digamos que su trabajo de grado fue este, que fue la evaluación de la integral contráctil de la unión esofagogástrica en ver qué papel tienen los distintos fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya fuera enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, no erosiva, y de acuerdo a si era reflujo ácido o no ácido. Aquí lo que se vio en 75 pacientes que se evaluaron con enfermedad por reflujo documentada por pHimetría, es que no se encontraron diferencias significativas en esta integral entre los grupos de reflujo ácido y no ácido, distinto a lo que han mostrado los estudios que les había mencionado previamente, y sí se vio una correlación en la integral contráctil con la presencia de reflujo erosivo, una disminución en esta integral con el reflujo erosivo que tiene cierta coherencia. En cuanto a la pHimetría, esta está indicada con el monitoreo en pacientes con sospecha de reflujo, se hace o que hay sospecha de pronto de reflujo refractario en aquellos pacientes con un estudio endoscópico que no nos sugiere que haya una enfermedad por reflujo erosiva, se debe hacer sin tratamiento, pero recientemente sí se ha mencionado mucho qué diferencias hay o qué está más indicado en la monitoría del reflujo gastroesofágico. Si la realización de la pHimetría con impedancia convencional que hacemos durante aproximadamente 24 horas o una cápsula inalámbrica, pues que nos da el beneficio de pronto de un seguimiento hasta 96 horas. Recientemente también este año se hizo esta publicación en donde se revisó toda la literatura publicada en relación al monitoreo de ambulatorio de reflujo en pacientes no respondedores a IVP, y esto se realizó revisando la literatura hasta el momento y una opinión de expertos que, como ven ahí, pues realmente son los más expertos en el mundo en el tema, sobre el uso de este monitoreo en la práctica clínica. Y aquellas recomendaciones aprobadas eran las que eran aprobadas por el 80% de panelistas. Aquí no voy a ahondar mucho porque creo que la siguiente charla mencionará cosas al respecto, pero sí, en conclusión y casi que con una totalidad de concordancia, promueven el uso de la monitoría de reflujo inalámbrica sobre la convencional para valorar la supresión ácida en pacientes con un reflujo que no ha sido documentado como tal por endoscopia, es decir, que se ha visto un reflujo o se ha visto una endoscopia sin evidencia de erosiones, y pacientes que presenten síntomas típicos de reflujo como pirosis y regurgitación que no han respondido a una terapia convencional con IVP. Bueno, aquí en cuanto al EndoFlip, también les dejo esta publicación que salió recientemente en la revista latinoamericana de neurogastroenterología, en donde se evalúa todo o se resume toda la función del EndoFlip en trastornos motores funcionales. El EndoFlip básicamente es un procedimiento que se realiza bajo sedación, a diferencia de la manometría de alta resolución convencional, y se pasa la sonda por vía oral. Esa sonda es una sonda de presión que está recubierta por un balón, y ese balón nos permite evaluar la presión intraluminal y el área de corte de sección transversal luminal. Con eso nos permite evaluar la distensibilidad o el compliance, que viene a ser la relación entre las dimensiones luminales y la presión de la distensión. El procedimiento, entonces les dije, a diferencia es bajo sedación, se hace una endoscopia inicialmente, se descartan asimismo alteraciones estructurales y se posiciona adecuadamente el balón. Luego ya se realizan las mediciones. En cuanto a las indicaciones del EndoFlip, está escrita en pacientes para evaluar la disfagia con causas no obstructivas, pacientes con sospechas clínicas de acalasia, con manometría de alta resolución no conclusiva o con un IRP normal. También, de pronto, cuando tenemos previamente una manometría de alta resolución que ha sido equívoca o con algún tipo de artefacto, estaría indicado este procedimiento, o pacientes con una pobre o ninguna tolerancia al procedimiento, simplemente porque el otro es sin sedación, es
un poco más molesto para el paciente. En relación al primer punto, ¿cuáles son los pacientes con sospecha clínica de calasia y una manometría no conclusiva? Son básicamente estos tres puntos. Para calasia tipo 1 o 2, es aquellos pacientes con una contractilidad ausente, en donde no vemos una peristalsis apreciable en la manometría, con una IRP normal o en el límite superior, en ambas posiciones, supina y sentada, con o sin presurización panesofágica en 20% de las degluciones o más. También pacientes de pronto que con el cambio de posición pasan de un estado en donde no había peristalsis, de pronto a presentar peristalsis con el cambio de posición respecto a la posición primaria, o para tipo 3, que hay un IRP anormal, pero se evidencia a sí mismo espasmos y también peristalsis esofágica. Entonces, digamos que esos quedan como en incógnita en relación al diagnóstico definitivo de acalasia. El protocolo básicamente es insuflando el balón de cero hasta, y se empiezan a tomar mediciones a partir de 40 hasta 70 mililitros, se va llenando el balón. Realmente los valores que se tienen en cuenta al final casi que son los de 60 para la apertura de la unión esofagogástrica y de 70 hasta 70 para evaluar la peristalsis secundaria. Y vemos en ese recuadro de la derecha que es una imagen muy similar a la de la manometría de alta resolución que realizamos convencionalmente. Entonces vemos ahí unas ondas, esas son ondas que son normales, que se llaman RACs, son ondas asociadas a la o secundarias, es una peristalsis secundaria después de la distensión con el balón. Y entonces cuando vemos esta gráfica, digamos que lo que tratamos de evaluar es la distensibilidad de la unión esofagogástrica en el recuadro y asimismo si presenta o no el paciente peristalsis y qué tipo de peristalsis presenta. Eso se resume en esto, que es imposible memorizarlo, pero es una tabla que resume tanto los patrones de respuesta contráctil o la peristalsis secundaria a la distensión y la apertura de la unión esofagogástrica. Con eso digamos que vamos a obtener una orientación hacia el diagnóstico final por endoflip del paciente, yendo desde una apertura reducida o disminuida, como vemos en la parte inferior, esto es evaluando solo la unión esofagogástrica, con una distensibilidad de la unión esofagogástrica menor a 2, eso es anormal, hasta una apertura normal, que en esta digamos que está definida como mayor a 2. Si uno mira otros textos, de pronto entre 2 y 3, que es un área gris, y mayor a 3 normal, pero realmente para no dejar esa zona gris, se asume que un área mayor a 2, sumado también con un diámetro que se mide por el endoflip, nos dan los parámetros para ver si en qué categoría clasificamos estos pacientes. Lo mismo, la respuesta contráctil, que dijimos esas ondas RACs son las ondas normales, entonces se va evaluando eso para clasificar un diagnóstico tanto de la unión esofagogástrica como de la respuesta contráctil. Esta imagen solo para mostrarles la asociación que hay entre la manometría de alta resolución en la parte superior con el tipo de ondas que se pueden obtener en esos pacientes. Entonces, en condiciones normales, las ondas RACs se podrían ver, que indican que es normal, mientras que en una contractilidad ausente en la manometría, también se ve la ausencia de contractilidad en el endoflip, y ya hay patrones más desorganizados o de ondas retrógradas que pueden verse en trastornos más obstructivos o de acalasia tipo 2, tipo 3 o obstrucción al tracto de salida. Eso digamos que el grupo de Northwestern trató de simplificarlo también, generando algunas gráficas que nos ayudan un poco a facilitar la interpretación. Aquí vemos que se evalúa en este eje la peristalsis secundaria, siendo en la parte superior normal y abajo ausente, y acá en la parte inferior la apertura de la unión esofagogástrica. Entonces, digamos que eso nos ayuda en cierto momento, al momento de interpretar los resultados, contar con estas gráficas y evaluar. Ellos correlacionaron también esos hallazgos del endoflip con la manometría de alta resolución y vemos que aquellos pacientes con un endoflip normal, es decir, una respuesta contráctil normal y una apertura normal de la unión, vemos que ningún paciente con acalasia diagnosticada en manometría estuvo en ese cuadrante. Mientras que pacientes que presentaron el endoflip una apertura disminuida de la unión esofagogástrica y una respuesta contráctil disminuida o ausente, casi la totalidad, por no decir el 95%, tenía un diagnóstico manométrico de acalasia. Entonces vemos que sí hay una buena correlación, obviamente hay un área gris acá que hay que tratar de discernir con otros estudios seguramente. Indicaciones del endoflip, entonces la otra es la alteración en el flujo de salida de la unión esofagogástrica, es decir, la acalasia o la obstrucción al tracto de salida. En la acalasia, ya dijimos, pues pacientes con sospecha clínica de acalasia con manometría no conclusiva o IRP normal,
Se ha visto también en pacientes que van a ser llevados a algún tipo de intervención para acalasia, sea dilatación o POEM o miotomía quirúrgica, se ha visto también que el EndoFLIP pues, ha tenido un papel en el seguimiento de estos pacientes. Este es un paciente que hicimos de un POEM en donde se evalúan el EndoFLIP pre-POEM, en donde tenía un diámetro que estaba disminuido y una distensibilidad de la unión también disminuida, menor a 2, y vemos que eso fue justo después del procedimiento, pues se ve, no más viendo los colores, cómo mejoran ambos parámetros. Obstrucción al tracto de salida, entonces sabemos que este diagnóstico puede evolucionar, o puede ser una acalasia o puede evolucionar a acalasia en el futuro, pero también hay que tener en cuenta, como les dije, que hasta una tercera parte de los pacientes, este diagnóstico puede ser clínicamente irrelevante. Entonces todo tiene que ser interpretado en conjunto con otras pruebas, con la clínica del paciente. En enfermedad por reflujo gastroesofágico, el EndoFLIP realmente no tiene un papel todavía definido o con una evidencia suficiente. Sin embargo, pues hay estudios que han tratado de evaluar la distensibilidad de acuerdo asociada a mayor tiempo de exposición al ácido, ver si hay asociaciones, pero realmente los que se han publicado no han mostrado diferencias. Y también para hacer seguimiento posoperatorio en pacientes con cirugía antirreflujo, evaluando el índice de distensibilidad, ya que muchos de estos pacientes que tienen un índice disminuido pues pueden presentar o pueden evolucionar a una disfagia postoperatoria. Y para finalizar, un caso breve donde quiero mostrarles pues la utilidad de varios de los exámenes que hemos mencionado. Una mujer de 36 años con reflujo, un embarazo en el 2020, donde se documentan síntomas de regurgitación y pirosis. Empezó esomeprazol intermitente, luego diario. Y más adelante, en el 2021, ya presenta o cursa con una disfagia referida en región retroesternal para sólidos hasta 5 veces por semana, dolor torácico hasta 2 veces por semana, sin pérdida de peso. Tenía un antecedente de Helicobacter pylori, tratado en el 2021. Había tomado IBP hasta hace un tiempo, lo suspendió para la realización de una pHimetría. La endoscopia realmente solo describe una gastritis corporoantral, biopsias con el Helicobacter, una manometría que se hizo este año, en donde describían un esfínter esofágico inferior hipotónico, una contractilidad ausente y unas pruebas provocatorias que con el test de múltiples degustaciones rápidas tenía una inadecuada inhibición deglutoria y una reserva peristáltica no evaluable. Aquí en esta gráfica vemos con las degustaciones rápidas múltiples cómo se genera como una panpresurización y bueno, uno dice, ¿esto qué puede ser? El esofagograma que mostraba ondas terciarias y un retraso en el vaciamiento o el aclaramiento esofágico y una pHimetría que si bien fue diagnosticada como positiva, sin tratamiento, positiva para reflujo ácido y no ácido, pues tenía un porcentaje de tiempo de exposición al ácido en zona gris, se tomó positiva, fue por el número de episodios de reflujo y también por el demister y la impedancia basal nocturna. Entonces, teniendo en cuenta el diagnóstico manométrico, la paciente está con un 100% de peristalsis fallida, una contractilidad ausente, sumando los estudios que tiene la paciente hasta el momento, pues en la clínica está con disfagia, dolor torácico, la manometría muestra esa panpresurización en las pruebas provocatorias y el hallazgo radiológico con un retraso en el vaciamiento esofágico. Entonces uno pensaría, pues todo apunta como para una acalasia, pero el IRP estaba normal en la manometría. Lo de la panpresurización en las pruebas provocatorias, digamos que lo obliga a uno a tratar de evaluar si hay algo más ahí, pero podemos ver ahí en esa gráfica que muchos de esos hallazgos también pueden ser indeterminados en muchas ocasiones. Este es el EndoFLIP de la paciente. Que por fines del tiempo creo que voy a pasar, pero la imagen al final, evaluándolo a los 60 mililitros de llenado, nos muestra un índice de distensibilidad disminuido y un diámetro francamente disminuido también y ausencia de contracciones con los volúmenes más altos, que está también, digamos que en relación a esa ausencia peristalsis con lo de la manometría. Sin embargo, a diferencia de la manometría, en este caso sí se ve la unión esofagogástrica francamente alterada. Entonces nos da para una clasificación en la apertura de la unión esofagogástrica como una apertura disminuida por el índice de sensibilidad menor a 2 y el diámetro menor a 12 y la respuesta contráctil del cuerpo esofágico ausente. Si vemos el cuadrante de la publicación del grupo de Northwestern, nos ubica en este cuadrante, dado por esos dos hallazgos. Y en el algoritmo diagnóstico de ellos, digamos que es un paciente con una obstrucción, con una respuesta contractil débil o ausente,
hay que sospechar obviamente acalasia, correlacionar con otras imágenes y según eso definir el manejo. Entonces vemos cómo algunos exámenes no nos ayudaban, otros sí eran concordantes en los resultados, pero en definitiva, pues dentro de los mensajes para llevar a casa, en ocasiones uno no puede obtener un diagnóstico clínico conclusivo con un único examen de motilidad. Los hallazgos en cada una de las pruebas realizadas deben ser evaluados en conjunto para tomar la mejor decisión en el manejo. Si la probabilidad pretest de un diagnóstico es alta, se puede considerar incluso la realización de una sola prueba confirmatoria, pero obviamente hace falta muchos estudios para evaluar la real utilidad y el papel del EndoFLIP en pacientes con diagnósticos no conclusivos en manometría y también en otras poblaciones como los pacientes con enfermedad por reflujo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ardila. La siguiente conferencia, siguiendo con el programa, síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico que fallan a los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué hacer? La va a dar el doctor Julio César Hooker. El doctor Julio César Hooker, médico internista de la Universidad de Cartagena, médico gastroenterólogo de la Universidad del Valle y director médico del Julio Hooker Digest Center. Adelante, doctor Hooker. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Felicitaciones a todos los que quedan acá un sábado a esta hora para oír hablar a este negro. Ok. Listo. Voy a disertar sobre algo que es algo frecuente en la práctica clínica, ¿ya? Y sobre el que hay que aclarar ciertos tópicos o puntos. Síntomas de enfermedad por reflujo que fallan al IBP. ¿Qué hacer? Esta es mi agenda. Por la clasificación de Montreal, sabemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella condición que, en la cual se desarrollan complicaciones, manifestaciones clínicas, o alteraciones del sistema de salud de una persona como consecuencia del reflujo del contenido gástrico al esófago. Esta clasificación del 2005, esta diapositiva conocida por todos, divide la clasificación, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos encontramos el síndrome por reflujo típico y el dolor torácico por reflujo. Y los síndromes con lesión mucosa, de donde están la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el temible adenocarcinoma de la unión. Dentro de los síntomas extraesofágicos encontramos algunas con asociaciones establecidas y otras con asociaciones propuestas.
De estas encontramos tos por reflujo o laringitis o asma o erosiones dentales por reflujo. Y dentro de las propuestas, entre otras, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media recurrente, entre otras. Mas, sin embargo, a pesar de todo lo amplio de la clínica de la enfermedad por reflujo de síntomas extraesofágicos, la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones no es similar en todos los pacientes. Y aquí vemos en esta gráfica, yéndonos de derecha a izquierda, cómo los pacientes con síndromes extraesofágicos, como tos, como laringitis, como asma, responden mucho menos a una prueba de reflujo inicial. Al contrario, como la pirosis o acidez, que es la que más responde, sobre todo cuando se asocia a esofagitis, seguida por la regurgitación y el dolor precordial con pHimetría positiva para enfermedad por reflujo gastroesofágico. La ganancia terapéutica que ocurre con los inhibidores de bomba de protones es variable. Entonces, los pacientes con esofagitis, aquí está la respuesta al placebo y aquí está la ganancia terapéutica en verde para el inhibidor de bomba, vemos una ganancia terapéutica alrededor del 50, casi 70%, ya para el alivio de la pirosis es un poco menor. Cuando el dolor torácico se asocia a enfermedad por reflujo gastroesofágico, la ganancia también sobrepasa el 50%. Y en la regurgitación, como es algo que depende de la barrera anatómica, la ganancia terapéutica es menor. En los síntomas extraesofágicos, como tos, carraspera, dolor de garganta, laringitis, la ganancia terapéutica es prácticamente cero. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Cuando ustedes encuentren pacientes con síntomas extraesofágicos, como tos, carraspera, sin síntomas típicos de dolor torácico, regurgitación o pirosis, la probabilidad pretest de que este paciente tenga enfermedad por reflujo es baja. Entonces, los pacientes que nos remite el otorrino, laringitis posterior, laringitis péptica, laringitis por reflujo, estos pacientes en estudios hechos incluso económicos y de salud por laringólogos, es mejor o la indicación precisa es mandarle una pHimetría y si el estudio está sin IVP para demostrar que hay o no hay reflujo. Si la pHimetría es negativa, regresémosle ese paciente al otorrinolaringólogo. Ahí les quité un problema un montón. Listo. Entonces, este es el paciente con síntomas típicos. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que nos llega en el día a día? La FDA solo aprueba una dosis única por 4 a 8 semanas. Si el paciente presenta resolución sostenida de los síntomas, debemos llevar al paciente a la dosis más baja que lo controle, que controle sus síntomas. Pero al año debemos definir qué es lo que pasa con ese paciente. Como el que tiene una novia por 5 años, o me casa o me deja, pero ya o es reflujo o no es reflujo. Entonces, se quita el IVP o se deja. Si la respuesta es parcial o nula a los síntomas, hay que evaluar, y en esto voy a repetir, si el IVP se está dando a las horas que son o duplicar la dosis. Si la respuesta es parcial o no hay respuesta, entonces este paciente debe ir a una endoscopia y monitoreo de reflujo en nuestro medio con pH impedancia. Este es el estudio que mencionaba el doctor Ardila en la conferencia anterior. Y fue, acá se reunieron 17 gurús de la enfermedad por reflujo gastroesofágico de América, de Europa. Algunos de ellos los hemos tenido acá. Entonces, esto lo hicieron con cápsula Bravo, que es un monitoreo por 96 horas que se implanta por endoscopia bajo sedación. Entonces, si
en todos los días de monitoreo hay menos del 4% de tiempo de exposición ácida, este paciente se le descarta enfermedad por reflujo. Y si es más del 6% o más, es una ERGE confirmada. Y en la mitad queda una zona gris, que estos pacientes deben ir a estudios que realizamos cuando realizamos la pH impedancio a impedancia basal nocturna media. Y aquí se aclaran muchos de estos casos, como hay un estudio que por cuestiones de tiempo no voy a mostrar, pero en casos inconclusos, el uso, los italianos usan dos métodos, como es la onda de deglución por reflujo y la impedancia media basal nocturna. En esto incrementan, en estos pacientes inconclusos, incrementan el número de diagnósticos de enfermedad por reflujo con estas dos. Mas, sin embargo, para Latinoamérica, en el último consenso latinoamericano en el que tuvimos dos colombianos, el doctor Luis Fernando Pineda y la doctora Hani, Alvis, la onda deglutoria por reflujo, ese índice, no se utiliza en Latinoamérica, definitivamente no se debe usar, es muy laborioso y la que se utiliza en el mundo es la impedancia basal nocturna media. Así aparezca en algunas diapositivas que voy a mostrar acá, por respeto. Mas, sin embargo, a pesar de que esto fue hecho con cápsula inalámbrica, el doctor Ardila mencionaba anteriormente, esto es lo ideal. Pero hay una parte en el segundo párrafo de la página 1480 que dice, se debe usar esta, o cuando hay la pH impedancio, cuando hay alergia al níquel, o cuando el paciente tiene marcapaso, o en un escenario en donde no se tenga cápsula. Entonces, escuchando algunas conferencias de autoridades de enfermedad por reflujo gastroesofágico, las diapositivas que muestran, como son las que voy a mostrar al final en los algoritmos, son adaptadas para nuestro medio, sin cápsula Bravo, porque aquí no la hacemos. Entonces, el paciente, cuando no responde a IVP, esta diapositiva la voy a mostrar dos veces, que la pregunta a contestar es, ¿tiene o no tiene paciente con endoscopia, con biopsias normales? ¿Tiene la pregunta a contestar es, ¿este paciente tiene o no tiene reflujo? Y esto, el monitoreo de pH con impedancio sin IVP nos puede dar lo siguiente. Exposición ácida normal y asociación de síntomas con reflujo negativa y estamos hablando de una pirosis funcional. Que el tiempo de exposición ácida sea normal, pero haya asociación sintomática de los síntomas si hablamos de hipersensibilidad al reflujo. O que el tiempo de exposición ácida sea anormal y el paciente tenga una enfermedad por reflujo no erosiva. No tiene erosiones, la endoscopia es normal. Entonces, con esta introducción, entramos hacer unas definiciones para irnos adentrando en el tema. Síntomas similares a reflujo, que es este, el paciente que nos llega con pirosis o con carraspera, que puede tener o no enfermedad por reflujo. Este paciente puede o no responder a tratamiento empírico. Ya sabemos que las manifestaciones extradigestivas solas no responden. Y el reflujo definido, ya que esto está dado por el consenso de Lyon, que combina endoscopia, estudios de fisiología digestiva. Y para definir que una enfermedad por reflujo valga el pleonasmo, el reflujo definido, hablamos de reflujo definido cuando hay un grado de esofagitis COD, cuando hay una histología que demuestre un esófago de Barrett en un segmento mayor de un centímetro, como mencionaba ayer el doctor Mario Rey,
cuando hay una estenosis péctica o cuando el tiempo de exposición ácida sea mayor a 6% en monitoreo de 24 horas y más en cápsula inalámbrica. Síntomas similares a reflujo refractario. Entonces, este paciente ya recibió 8 semanas de doble dosis de IVP, pero no tiene hepatimetría, la endoscopia no le muestra ni esofagitis, ni estenosis, ni nada de eso. Entonces, hasta ahí nuestro paciente no podemos decir que tiene enfermedad por reflujo. Los síntomas de enfermedad por reflujo refractario es aquel paciente que tiene o una esofagitis COD o un tiempo de exposición ácida mayor a un 6% o una estenosis recurrente y que tiene síntomas. No estamos hablando de nada objetivo, ¿ok? Yo tengo mi pechimetría con 10% de tiempo de exposición ácida, pero sigo con pirosis y sigo con regurgitación. Y el verdadero reflujo refractario es cuando hay evidencia objetiva de ERGE persistente a terapia médica. Es el paciente con esofagitis, grado COD, tiempo de exposición ácida mayor de 6%, a quien le hago, y me estoy preguntando, bueno, ¿con este paciente qué pasa? Entonces, le hago una nueva endoscopia y tiene la misma esofagitis D. Le hago una pechimetría con IVP y todavía tiene el tiempo de exposición ácida. Esta es la verdadera enfermedad por reflujo refractario. Entonces, estos términos hay que tenerlos bien diferenciados. Bueno, entonces, ¿por qué fallan los pacientes al IVP? Este es un resumen de la fisiopatología de los distintos fenotipos. El reflujo no es solo ácido, es una familia de fenotipos. Y en él están fisiopatológicamente implicados hipersensibilidad esofágica, que esto arranca acá periféricamente, hay receptores periféricos de tipo vainilloil a nivel periférico y la percepción de los síntomas a nivel central. La peristalsis esofágica, la integridad epitelial, la saliva y la gravedad, el bolsillo ácido y la barrera antirreflujo, además del vaciamiento gástrico. Inicialmente se tiene el contenido gástrico por definición. Entonces, miren todo lo que implica para un fenotipo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, y miren solo dónde actúa el IVP. No le podemos pedir milagros a los IVP. Entonces, esta es una ecuación en donde habla de los disparadores de síntomas y los moduladores. Miren dónde está el IVP aquí actuando. Mire dónde deja que actuar. De tal manera que según diferentes estudios, ustedes van a encontrar en unos 20, en otros 30, en otros 50, hay un 20 a 40% de pacientes que no responden al IVP. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Cuál es la pregunta a responder? O el paciente tiene enfermedad por reflujo ácido persistente, es decir, persiste el ácido, o el IVP me controla el ácido, pero sigue refluyendo. Entonces, ahí es donde hay reflujo no ácido, que no es un fenotipo de la enfermedad por reflujo esofágico, sino es una acción del IVP, neutraliza el ácido, pero el paciente sigue refluyendo. Por lo general se detecta mayor de 80 eventos por reflujo. Entonces hablamos de enfermedad por reflujo no ácido. ¿O cuál es la otra situación? La tercera, que este paciente tenga síntomas que no son, que tenga reflujo y sea salado, sea de malas y además tenga otra cosa que le esté dando síntomas. Entonces, ¿cómo enfrentamos el paciente con enfermedad por reflujo refractario? Perdón. Entonces, para la primera pregunta, cuando hay persistencia del ácido, debemos insistir en optimizar los cambios en el estilo de vida. Un peso adecuado, reducir de peso en los pacientes sobre
que están en sobrepeso u obesos, levantar la cabecera de la cama, evitar las comidas cerca a la hora de acostarse, optimizar la terapia con IVP, tiempo de dosis, siempre con el estómago vacío, o duplicar la dosis, o cambiar a otra droga más potente de tipo PICAPS, el conocido vonoprazan, o cambiar a un IVP más potente. También usar terapia médica adyuvante o un anti-H2 nocturno por corto plazo porque produce taquifilaxia. Solo se puede usar entre, a veces, según algunos estudios, en 2, 3 o 4 semanas. Considerar el baclofeno, que es una droga que disminuye las relajaciones del esfínter esofágico inferior, y usar protectores de mucosa o alginato. Tips prácticos para optimizar los IVPs. Garantizar el cumplimiento, la adherencia del paciente. Considerar una dosis más alta o 2 veces al día. Hay un 46% en estudios serios del doctor Fass que el 46% de pacientes que toman IVP no lo toman como es. Hay quienes se lo toman después del desayuno, otro al acostarse, otro a demanda. También debemos saber que no todos los IVPs tienen la misma potencia o no todos son iguales. Y debemos buscar un IVP que tenga la mayor parte del tiempo con un pH gástrico mayor a 4. Dentro de estos, el esomeprazol y el rabeprazol. Haciendo equivalencia de potencias, a partir de 20 miligramos de omeprazol, el rabeprazol representa 36 miligramos de omeprazol y el esomeprazol 32 miligramos. Bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta es la interacción de medicamentos. Y ahí, si son pacientes que son comórbidos, debemos darle dos inhibidores de bomba que tengan baja interacción en el metabolismo de la subunidad CYP2C19 del citocromo P450. Esta gráfica para los fármacos coadyuvantes, aquí vemos que el score de pirosis con IVP solo, cuando se ayuda con alginatos, disculpen la gráfica que está comercial, miren que mejora el score de pirosis. Al igual que en este, el ESOS, que es un protector de mucosa que tiene ácido hialurónico, condritil sulfato, entre otras sustancias, cuando hay pirosis, el IVP más placebo, miren cómo mejora la pirosis cuando se usa con el ácido hialurónico, al igual que la regurgitación. Entonces, son medidas farmacológicas coadyuvantes, al igual que el baclofeno. Miren el baclofeno en este tiempo, cómo disminuye las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, es de poco uso por la somnolencia y mareo que produce. Bueno, cuando no respondió a eso y el reflujo ácido es persistente, ¿qué hacemos? Debemos escalar a terapia quirúrgica. Y eso tiene sus indicaciones, hay que individualizar al paciente, a ver si tiene indicación o no, y elegirlo. Entonces, voy a contestar esta pregunta con este estudio, que es el del doctor Splitcher, que es del 2019, por cierto, salió el día de mi cumpleaños, qué casualidad. Entonces, aquí toman 3 grupos de pacientes. Ellos inicialmente tomaron 400 pacientes. Y descartaron hernias hiatales, trastornos en la motilidad, pirosis funcional. Lo único que quedó por ahí fue hipersensibilidad al reflujo. Quedaron 78 pacientes y los asignaron aleatoriamente a funduplicatura, a IVP más baclofeno más desipramina y a IVP más placebo. Entonces, miren, evaluaron al año la pirosis y miren la gran diferencia entre el tratamiento quirúrgico de 67% de los pacientes en tratamiento contra 28% del tratamiento médico activo y 12% apenas del tratamiento médico de control. Perdón. Entonces,
¿Cuáles son los predictores para que un paciente responda a funduplicatura? Esto lo respondo con este estudio del año pasado, en donde tomaron pacientes, fue un estudio entre Estados Unidos y Europa, tomaron 66 pacientes voluntarios sanos, 43 pacientes con pirosis y 42 con regurgitación. Revisaron los estudios, esto fue revisando retrospectivamente los expertos de Europa y de Estados Unidos, de nuevo el doctor Jawali, entonces, y revisaron el monitoreo con IVP. Entonces, de manera global, los pacientes que presentan enfermedad por reflujo refractario, entonces la respuesta global fue del 85% y los pacientes que más respondieron fueron los que presentaban regurgitación, 93 con un 60%. Entonces, nosotros con una pH impedancio, todo esto lo vemos en una pH impedancio, ¿cuáles eran los predictores? Tiempo de exposición con IVP, tiempo de exposición ácida mayor a 4%, episodios de reflujo mayor a 80 y una impedancia basal nocturna media menor a 1500 ohms. La segunda posibilidad es que hayamos controlado el ácido y nos queda un reflujo no ácido, o sea, queda controlado el ácido, pero hay reflujo. Tenemos que corregir la barrera. No hay drogas contra el reflujo no ácido. Entonces, solo el baclofeno, que lo usamos poco, y cirugía antirreflujo. Ya mencioné la funduplicatura. Voy a traer ahora un estudio que se hizo en pacientes con regurgitación, que es el estudio Caliber. Entonces, aquí se usó anillo de implantación magnética para aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Tomaron en un estudio, aleatorizaron 152 pacientes. Entonces, 102 pacientes a IVP por día, dos veces al día y 50 pacientes le colocaron el esfínter por vía laparoscópica, el esfínter magnético. Este esfínter permite el paso de, incrementa la presión, evita el reflujo, pero sí permite el paso del bolo alimenticio. Oh, sorpresa, miren aquí la respuesta. A regurgitación moderada severa a los 6 meses. 89% de mejoría con el anillo magnético y con el IVP solo de un 10%. Esto está aquí representado gráficamente. La mejoría en la regurgitación, en la calidad de vida y en la satisfacción con el tratamiento fueron muy, muy significativas. También fueron significativos los eventos fisiológicos como el número de episodios, el score de Dimister y la normalización del pH. Otro tratamiento endoscópico que se puede realizar en pacientes con reflujo refractario es la funduplicatura trasoral sin incisión, pero ella no normaliza el pH. Entonces, los resultados a un año son variables. Este es un estudio, el estudio RESPET, el estudio pivotal, que habla de 67% del TIF contra el 45% de pacientes con IVP. Bueno, entonces, mencioné que iba a presentar esta diapositiva dos veces, y es para mencionar el grupo de los pacientes que además de reflujo tienen sobreposición con un trastorno funcional. Entonces, el paciente que tiene ERGE demostrado se le hace pH impedancia con IVP. Si persiste la exposición anormal de ácido, es un ERGE persistente. Si la exposición al ácido es normal, ¿qué diablos está dándole los síntomas a este paciente que ya tiene reflujo si tengo controlado el ácido? Entonces, no pasamos en la asociación de síntomas. Si es negativa, es una pirosis funcional. Y si es positiva, la asociación de síntomas es una hipersensibilidad al reflujo sobrepuesta a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, para estos pacientes usamos neuromoduladores,
terapias psicológicas o medicina alternativa complementaria, hipnoterapia dirigida al esófago, terapia cognitiva conductual, y en los pacientes con pirosis funcional no llevarlos a cirugía. Este es el algoritmo. Entonces, pacientes de síntomas de ERGE en tratamiento con IVP sin evidencia previa de ERGE, debemos suspender el IVP por lo menos 7 días y en la endoscopia esperar como 2 semanas. Si esto no da una pirosis funcional, neuromodulador y terapia cognitiva conductual. Si aquí nos resulta una hipersensibilidad al reflujo que no está en el original de la diapositiva y la respeté, estos pacientes con hipersensibilidad al reflujo se le puede dar neuromoduladores, IVP, terapia cognitiva conductual o hipnosis. Si hay una esofagitis limítrofe, que el diagnóstico no es definitivo o es dudoso, debemos reforzar todas las medidas farmacológicas que le dije, usar neuromoduladores. Pero si es una ERGE grave mayor de 10, ya este paciente hay que darle tratamiento a IVP dosis doble. Ya este paciente es un paciente que es quirúrgico. O sea, la gente no se pone a hacerle ya tanta cosa ni impedancia con IVP. Interconsulta con cirugía. En estos casos limítrofes, como mencioné, se le debe realizar a estos pacientes pH impedancia con IVP. Este algoritmo es independiente del que mencioné anteriormente porque son los algoritmos finales. Entonces, ya si a los dos grupos esos de pacientes o a los pacientes con ERGE ya demostrada, refractaria definitiva, grave, mayor del 10%, hay sobreposición con trastornos funcionales, no referir al cirujano. La pirosis funcional no se opera ni con neurocirugía, solo con neuromoduladores, con terapia cognitiva, con hipnosis. Se debe pensar, y esto debe ir a junta médica, en pacientes que tienen pirosis con hernias hiatales grandes, ahí como, pero hay que advertirle al paciente, te vamos a quitar el reflujo, pero te puede seguir tus síntomas porque tienes una pirosis funcional o una hipersensibilidad al reflujo asociada. En ERGE limítrofe, incrementar las medidas farmacológicas. Y en estos pacientes, cuando no respondan, hay que pensar si este paciente tiene una rumiación, que de manera práctica son pacientes que se les pregunta, sí, es que se me devuelve la comida. ¿A qué le sabe? No, a veces me sabe a lo que me comí ahorita. Ese paciente es una indicación para manometría de alta resolución con protocolo postprandial. Lo vemos con frecuencia. Entonces, ojo con eso porque es uno de los impostores del reflujo, al igual que el eructo supragástrico. Si es una ERGE definitiva, referir al cirujano. Si tiene una hernia, aunque esto es muy controversial, la hernia hiatal mayor de 3 centímetros es para funduplicatura. En LINCS, algunos estudios hablan de excluyen los pacientes con hernias mayores de 3, otros lo hacen. Si hay obesidad, la cirugía de elección o la que se debe hacer, no es de elección, es el bypass gástrico. Estos pacientes nunca deben ir a SLIF porque es o manga gástrica, porque es un paciente, es una cirugía que por un lado presuriza por la tubulización del estómago y por el otro lado, si no se tiene la suficiente experiencia del cirujano, puede llevarse un mecanismo de defensa que es el ángulo de His. Si hay estos pacientes, claro que previamente deben tener manometría esofágica de alta resolución para ver si tienen algún trastorno de la motilidad y realizar solo funduplicatura parcial y evitarle la disfagia postoperatoria. O también hay quienes se encuentran en la evaluación prequirúrgica que tienen trastornos motores, se encuentra a veces un 1% de acalasia. Entonces, para resumir, debemos personalizar a nuestro paciente, individualizarlo. Hay varios fenotipos de reflujo. Hay en quienes predomina la hipersensibilidad, en otros el ácido, en otros hay alteraciones de la barrera anatómica. Educar al paciente y también realizarle un cuestionario de hipervigilancia, de ansiedad y de depresión, porque es algo que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestros pacientes y son causa de persistencia de los síntomas, así
como explicará o mencionará ahorita el doctor Otero, en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Entonces, siempre la interacción intestino-cerebro no solo se da en Roma ni para los trastornos funcionales. Hay trastornos orgánicos que sufren de hipervigilancia y son causa de persistencia de los síntomas. Seguimos después en nuestra escala con una endoscopia superior que permite evaluar la severidad de la esofagitis, si hay hernia hiatal, y en la retroversión, la clasificación de Hill, que es en la retroversión y que habla de la integridad del flap valvular. Debemos caracterizar si nuestro paciente tiene o no tiene enfermedad por reflujo y su carga ácida. Y en pacientes que van a cirugía, entonces realizar manometría de, esofágica de alta resolución con impedancio para descartar o eructo supragástrico o rumiación, que son los grandes impostores del reflujo, y para ver la reserva peristáltica, porque si un paciente es una prueba en la que se dan 5 tragos en el protocolo, pero si tiene mala reserva peristáltica, este paciente no debe ir a una funduplicatura completa, sino parcial. Entonces, eso es importante, que todos nuestros pacientes que vayan a cirugía deben ir con manometría esofágica de alta resolución. Entonces, la enfermedad por reflujo, son varios los fenotipos, porque en él están implicados la sensibilidad visceral, la carga de reflujo, el pH, los mecanismos de reflujo son variables, el acalaramiento. Entonces, esto disminuye la calidad de vida de nuestros pacientes. Mensajes para llevar a casa. La ERGE es una entidad altamente prevalente y que altera la calidad de vida. Son muchos fenotipos, debemos identificarlos. Los pacientes con síntomas estresofágicos, sin síntomas típicos, debemos realizarle pH impedancio, los que nos vienen con el otorrino, con la laringoscopia, pH impedancio con impedanciometría o incluso pH sola, y si es negativa para reflujo, por favor, búsquele una causa irritativa, búsquele una causa ambiental, una cápsula infecciosa, mucho uso de la voz. El médico de atención primaria, como están muchos acá, puede manejar la mayoría de los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayoría de los casos de ERGE que no responden al IVP no son ERGE. Las pruebas diagnósticas deben ser indicadas de manera racional, pertinente y costo-benéfica. No ante la sospecha de enfermedad por reflujo, mandar pHimetría y manometría de una vez. Lo veo en la práctica. El tratamiento médico del reflujo es efectivo y seguro en la mayoría de los casos. Los IVP son los medicamentos de elección en el tratamiento en el control del ácido. Y la pirosis funcional y la sobreposición de ERGE requieren el uso de neuromoduladores y terapias psicológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hooker, por una charla tan completa. Siguiendo con las charlas, estado del arte de la dispepsia funcional en el 2022 por el doctor Adán Luquez. El doctor Adán José Luquez, internista gastroenterólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Centro de Enfermedades Digestivas GOT Médica. Para mí es un honor ser parte de este evento académico tan importante. Agradezco a la Asociación Colombiana en cabeza del doctor Juliao, a los coordinadores regionales, en especial al doctor Hooker, por esta amable invitación. Dispepsia funcional es una entidad frecuente en la consulta, es una enfermedad, una entidad muy importante. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Impacta negativamente la calidad de vida de los pacientes. Se caracteriza por ausentismo, por presentismo. La persona va, trabaja, pero no trabaja bien, no es funcional. Y eso afecta la productividad. Sin embargo, no afecta la sobrevida. En Estados Unidos tiene gastos cercanos a los 18 billones de dólares al año. El 40% de las personas va a una consulta de cuidado primario. Y el 15% de estas personas llega a nuestra consulta especializada en gastroenterología. Es importante porque hace parte de los trastornos de la interacción intestino-cerebro.
Y cuando se asocian varias alteraciones de estos trastornos, vemos con frecuencia más síntomas no gastrointestinales, mayor depresión y ansiedad, alteración en la calidad de vida, se ve cómo se va disminuyendo. Las personas están tomando más medicamentos y consultan con más frecuencia, van a más citas médicas, lo cual impacta en los gastos médicos. Este es un estudio de la prevalencia liderado, un estudio global de la Fundación de Roma en el que encuestaron 73.076 adultos. Hubo participación colombiana de la doctora Hanni y la doctora Costa de la Universidad Javeriana y encuestaron 2.007 personas. El 44.7% de los pacientes tenía algún trastorno de la interacción intestino-cerebro. En este caso, el 7.2% de los encuestados tenía dispepsia funcional. Derivado de este mismo estudio, en el que se encuestaron 54.127 adultos, se encontró que el 28% tenía algún desorden gastroduodenal, incluida la dispepsia funcional. De estos, el 7.2% tenía una superposición con un desorden intestinal. El 1.8% de los pacientes tenía una superposición entre un desorden gastroduodenal con un desorden esofágico. En forma interesante, el 2.3% de todos los encuestados tenía superposición de las cuatro regiones, gastroduodenal, intestinal, anorrectal y desorden esofágico. Es una entidad que es frecuente. La prevalencia de dispepsia funcional en dispepsia no investigada es del 72.5%, y cuando se encuentra alguna causa secundaria, el 20% es esofagitis erosiva, el 6% úlcera péptica y el 0.4% es un cáncer gastroesofágico. Este es un estudio colombiano merecedor de un premio nacional de gastroenterología en el que se incluyeron 542 pacientes con dispepsia no investigada, dispepsia no ulcerosa para esa época, 73% dispepsia funcional, 13% de los pacientes tenía úlcera péptica, 5% esofagitis erosiva y en forma interesante el 9% de esos pacientes se le encontró un cáncer gástrico mayores de 30 años. Por eso la relevancia en que las guías colombianas se recomienda mayor de 35 años comenzar a hacer el estudio endoscópico. La prevalencia de dispepsia funcional posinfección también es alta, está entre el 10 y el 20%. El riesgo es 2.18 veces después de un episodio de gastroenteritis aguda, 6 meses después de este episodio, de presentar dispepsia funcional posinfección. ¿Pero qué es dispepsia? Etimológicamente, dispepsia es mala digestión o indigestión y se relaciona con molestias de probable origen gastrointestinal. Y para eso están los criterios de Roma, son unos expertos que han tratado de clasificar esta entidad. Y en el 2016, que se reunieron por cuarto y salió el cuarto consenso de la Fundación de Roma, se define la dispepsia funcional por dolor o ardor epigástrico, saciedad precoz, llenura postprandial. Es una entidad que debe tener síntomas molestos, es decir, que alteren la calidad de vida. Y como todos los trastornos de la interacción intestino-cerebro, se deben comenzar los síntomas 6 meses previos y estar presentes en los últimos 3 meses. Y en estos pacientes siempre se debe descartar una patología orgánica, sistémica o metabólica, incluyendo un estudio previo de endoscopia digestiva alta. Los síntomas se relacionan con la comida. En este estudio que lideró la Fundación de Roma se incluyeron 218 pacientes y se encontró característicamente que para que se relacionaran los síntomas con la comida, estos deberían empeorar en los primeros 30 minutos después de la ingesta del alimento. Los subtipos de dispepsia funcional son el síndrome de dolor epigástrico, que característicamente se define por tener una sintomatología al menos una vez por semana, dolor o ardor epigástrico, y el síndrome de estrés postprandial, en el que se presentan los síntomas al menos 3 días a la semana y son saciedad precoz y llenura postprandial. Pero hay un porcentaje de pacientes no despreciable en que hay una superposición de síntomas entre síndrome de estrés de dolor epigástrico y síndrome de estrés postprandial. Estos pictogramas son muy útiles en la consulta para que el paciente y el médico entiendan mejor con respecto a su evaluación sintomática. Este es un estudio que realizó el doctor Jantak en Bélgica, en el que se le puede mostrar al paciente dónde está la localización de la región gástrica, se le puede mostrar al paciente si lo que presenta es dolor epigástrico, si lo que presenta es ardor epigástrico, si lo que presenta es saciedad precoz, la persona no puede terminar una comida usual. Si lo que presenta es llenura postprandial, presenta llenura todo el tiempo después de la comida. Si lo que presenta es náusea o hay una sensación de distensión abdominal superior, como un globo inflado en el abdomen, en el epigastrio. Los criterios de Roma, a través de los cuales se definen los trastornos de la interacción intestino-cerebro, se han realizado para hacer los estudios epidemiológicos, para aclarar un poco la fisiopatología de estas entidades,
inicialmente para incluirlos en los ensayos clínicos. Sin embargo, en la práctica clínica eso ha sido difícil, porque hay menos relevancia por la superposición de síntomas, en especial la dispepsia funcional con síntomas de reflujo gastroesofágico. Recientemente, estos dos expertos de la Fundación de Roma han acortado un poco el tiempo de la sintomatología, y en esta revisión ellos sugieren que la temporalidad deberían ser más de 8 semanas. Y en estas guías publicadas en el 2017, que son las guías del Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Canadiense de Gastroenterología, ellos proponen una definición que es clínicamente relevante, en la que el síntoma predominante es el dolor epigástrico, que se puede asociar, siempre debe estar presente y se puede asociar a llenura epigástrica, a náuseas, vómito, e informe interesante, pirosis, que es un síntoma de reflujo gastroesofágico porque siempre hay superposición de síntomas. Y esto se debe presentar por lo menos durante un mes. Sin embargo, esto todavía no está validado externamente. La fisiopatología de esta entidad tiene varios mecanismos atribuidos. Hay una alteración en la modulación a nivel del sistema nervioso central, hipersensibilidad visceral, disminución de la acomodación fúndica, una distribución anormal del contenido gástrico, enlentecimiento del vaciamiento gástrico por una alteración en la actividad mioeléctrica, sobredistensión a nivel del antro, dismotilidad intestinal, se ha correlacionado con inflamación gástrica, lo que hablaba ayer Alejandro de la dispepsia asociada a Helicobacter pylori, que es una entidad diferente que la definió el consenso de Kioto en el 2015. Informe interesante la inflamación duodenal, que ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Y la fisiopatología, dividiendo el síndrome de intestino irritable, el síndrome de dolor epigástrico con el síndrome de distrés postprandial, se ha dividido fisiopatológicamente porque habían encontrado previamente que en el síndrome de dolor epigástrico había menos alteraciones motoras con más hipersensibilidad y más en el síndrome de distrés postprandial presentaba mayores alteraciones motoras, lo cual conllevó a que la Fundación de Roma diera algunas opciones de tratamiento en estas dos entidades. Sin embargo, en este estudio reciente en el que se incluyeron 560 pacientes, incluyeron pacientes con síndrome de dolor epigástrico, distrés postprandial en superposición, evaluaron a través de Barostat y de test de aliento, hipersensibilidad a la distensión gástrica, alteración en la acomodación gástrica y retardo en el vaciamiento gástrico, y no había diferencia estadísticamente significativa en estos tres. Por lo cual, fisiopatológicamente, no hay una relación entre las alteraciones motores con el síndrome de distrés postprandial. Por eso ha tenido y ha tomado relevancia mucho el duodeno en la dispepsia funcional. Si revisamos PubMed, encontramos cómo en los últimos años ha aumentado la publicación de artículos de la relación de duodeno con dispepsia funcional. Y que claramente se ha encontrado que una alteración en el microambiente con defecto de la barrera duodenal, con disbiosis y alteración en el contenido duodenal, en el que se aumenta la permeabilidad a nivel duodenal, hay relación de los eosinófilos con los mastocitos, conllevando a una alteración inmunológica local con cambios neurológicos que se ha atribuido a alteraciones en el feedback duodenogástrico con alteraciones en la motilidad que sí pudiesen explicar algunos síntomas motores y activación sistémica inmunológica. Con respecto a la permeabilidad duodenal, lo que han encontrado es que hay disminución de la impedancia mucosa con disminución de la resistencia transepitelial, y a nivel de la permeabilidad hay una disminución de las uniones intercelulares con disminución de ocludinas, claudinas, zona occludens de las ecaderinas, beta-cateninas y de los desmosomas. La activación inmune local está relacionada principalmente con que hay reclutamiento y además de reclutamiento, de granulación. Hay actividad de eosinófilos y de mastocitos, principalmente de eosinófilos. Este es el estudio pivotal del doctor Tali, publicado en el 2007, en el que incluyeron pacientes con dispepsia funcional. Ellos colocan un punto de corte de 22 eosinófilos en 5 campos de alto poder, 40X. Ellos encontraron que los pacientes con dispepsia no ulcerosa tenían mayor eosinofilia duodenal que los pacientes controles. En esta imagen se ven cómo están los eosinófilos a nivel duodenal. Nosotros hicimos un estudio de casos y controles con el punto de corte del doctor Tali. Incluimos 84 pacientes con dispepsia funcional y 84 controles. Y los pacientes con saciedad precoz tuvieron mayor eosinofilia duodenal. En esta revisión sistemática se ve, comparando dispepsia funcional con los controles, cómo es más frecuente la eosinofilia duodenal en dispepsia funcional.
cuando se va a evaluar si hay alguna relación en pacientes con síndrome de dolor epigástrico o síndrome de distrés postprandial, no hay diferencias. Hay eosinofilia duodenal en síndrome de dolor epigástrico, en síndrome de distrés postprandial, y no hay ninguna diferencia entre los dos. La podemos encontrar eosinofilia duodenal en dolor epigástrico y en distrés postprandial, que previamente se creía que era más frecuente en el síndrome de distrés postprandial. Y al evaluar si era más frecuente la eosinofilia en el bulbo o en la segunda porción, comparando con controles, es más frecuente en la primera y en la segunda porción, con una tendencia a tener mayor eosinofilia en la segunda porción duodenal. Y adicionalmente, esa activación inmune local, también hay una activación inmune sistémica, en la que hay activación de linfocitos TH2 con incremento de los niveles de interleuquinas, principalmente interleuquina 1B, interleuquina 5, 6, 13 y factor de necrosis tumoral alfa, con aumento de los linfocitos linfotróficos epiteliales, linfocitos TCD4, alfa 4, beta 7. Y hay alteraciones en la microbiota duodenal. Este es un dispositivo que tiene una patente australiana, que es un dispositivo aséptico para toma de biopsia de Brisbane. Es el único que está patentado por ahora. Estos son algunos estudios que se han incluido, en general son pocos pacientes, pero han visto que a nivel de la microbiota duodenal hay más estreptococos y hay menos prebotela, bellonela y actinomices. Este es un esquema fisiopatológico de cómo se superpone el síndrome de intestino irritable con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la dispepsia funcional. Es que hay un procesamiento central alterado con alteración gástrica y un defecto de la barrera duodenal, inflamación de bajo grado, con eosinofilia, alteraciones en los reflejos y en el biofeedback duodenogástrico, que conlleva alteración en la acomodación gástrica y aumento de las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, lo cual se relacionaría con reflujo, y cambios luminales incluyendo disbiosis, que se asociaría a inflamación intestinal e hipersensibilidad visceral. Y el esquema de tratamiento se relacionaba clásicamente y estaba basado en la fisiopatología, pensando en que el síndrome de dolor epigástrico debería recibir inhibidor de bomba de protones y el síndrome de distrés postprandial debería recibir prokinéticos, pero esto está proscrito. Con respecto al tratamiento, en este metaanálisis que se compararon los inhibidores de bomba de protones con respecto a placebo, que está publicado en la guía americana y canadiense, se ve como el inhibidor de bomba de protones es más eficaz que el placebo. Con un NNT de 10, la recomendación es administrar una dosis diaria por lo menos durante 8 semanas, y si a las 8 semanas el paciente responde, después se puede dejar el tratamiento a demanda. Ahora, con esta molécula novedosa, los pick-up como el vonoprazan, veremos qué pasa en dispepsia funcional, que hay muchos más estudios en reflujo gastroesofágico. Comparando los procinéticos con placebo, los que más han tenido beneficios es la cisaprida, que fue retirada del mercado, el tegaserol, que también fue retirado del mercado, parece que vuelve, y la cotiamida, que está disponible en Asia, Japón, son los procinéticos que han tenido beneficios y eficacia en dispepsia funcional. Cuando se comparan las pacientes con síndrome de distrés postprandial, síndrome de dolor epigástrico, los prokinéticos sirven para estas dos subtipos, y cuando se comparan, cuando hay superposición, los prokinéticos pudiesen utilizarse tanto para distrés postprandial como para dolor epigástrico. El NNT, el número necesario a tratar, es de 7, sin embargo, en este metaanálisis, la calidad de la evidencia de estos estudios es baja, y los prokinéticos tienen bastantes efectos adversos cardiovasculares. Y al comparar los inhibidores de bomba de protones con los prokinéticos, se ve como la tendencia que el inhibidor de bomba de protones es más eficaz que el prokinético. Con respecto a los neuromoduladores, en este metaanálisis compararon neuromoduladores con placebo, se ve como los que más han tenido beneficios son los antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos, y la combinación de antipsicóticos con antidepresivos tricíclicos. El número necesario a tratar de los neuromoduladores es de 6. Los que recomiendan estas revisiones de los antidepresivos tricíclicos es la mitriptilina y la imipramina, y de los antipsicóticos el sulpiride y el levosulpiride. Sin embargo, tienen efectos adversos más frecuentes que el placebo y está relacionado principalmente con los antidepresivos tricíclicos. Es una de las limitantes por lo cual los pacientes pueden abandonar esta terapia.
Recuerden que ningún medicamento sirve para todos los pacientes. Este es un metaanálisis reciente en el que se incluyó cuál es la respuesta a placebo y en forma importante el 39.6% de los pacientes cuando se comparó terapia farmacológica versus placebo, la respuesta de placebo es cercana al 40%, es muy importante. La terapia psicológica también es eficaz cuando se correlaciona hipnoterapia, terapia cognitiva, conductual, favorecen con respecto a placebo, es eficaz también la terapia psicológica. Hay otras terapias que también se han utilizado, fitoterapia, medicina herbal japonesa como el rikunshito y el iberogás, medicina herbal china, combinaciones como aceite de menta y aceite de alcarabea, la rifaximina, el montelucas que es un antileucotrieno, el cromoglicato de sodio que es un estabilizador de mastocitos, seguramente tratando de impactar un poco la fisiopatología de lo que se está estudiando actualmente del duodeno. Con respecto a la eosinofilia y a la función de los eosinófilos y la degranulación de eosinófilos a nivel duodenal, el ketotifeno y la acupuntura. No olviden, en todos los trastornos de la interacción intestino-cerebro, lo más importante, una excelente relación médico-paciente. Este es un algoritmo diagnóstico que proponemos en una revisión que hicimos en el que los pacientes con dispepsia no investigada aquí en Colombia, mayores de 35 años derivado del estudio del 2004, mayores de 35 años con síntomas o signos de alarma sin mejoría con tratamientos previos debían ir a una endoscopia, menores de 35 años sin síntomas o signos de alarma deben ir a una prueba de aliento o un antígeno fecal para detección de Helicobacter pylori, si después de erradicar el Helicobacter pylori el paciente no mejora debe ir a endoscopia, si el paciente se le hace una endoscopia no tiene ninguna alteración orgánica, tiene una dispepsia funcional. Si el paciente se le hace una endoscopia y tiene Helicobacter pylori, se le da el tratamiento de erradicación. Y si no mejora, como lo dice el consenso de Kioto, después de 6 a 12 meses de erradicación, ese paciente tiene una dispepsia funcional. Pero si el paciente tiene Helicobacter pylori y mejora 6 a 12 meses después de erradicarlo, ese paciente tiene una dispepsia asociada a Helicobacter pylori. Y las dispepsias secundarias si se encuentra algo orgánico. Este es el enfoque terapéutico de la Fundación de Roma, basado en los mecanismos fisiopatológicos. Los pacientes con dispepsia funcional, en los cuales se ha erradicado el Helicobacter pylori y persisten con síntomas. Si tienen un síndrome de dolor epigástrico, se debe manejar con un inhibidor de bomba de protones. Si tiene distrés postprandial, se debe manejar con prokinéticos. Cuando tiene síndrome de dolor epigástrico, no mejora con el IVP, se debe rotar un procinético. En distrés postprandial, si tiene un procinético y no mejora, se debe rotar un inhibidor de bomba de protones. Y el esquema de tercera línea, si no hay mejoría con inhibidor de bomba de protones y con un procinético, es un neuromodulador. Finalmente, hay algunas terapias adicionales cuando no hay respuesta a estos tratamientos. Está la fitoterapia, la psicoterapia, la acupuntura y la estimulación eléctrica. Este es el enfoque terapéutico de la guía del 2017 de la Asociación Canadiense y Americana, en el que después de eliminar el Helicobacter pylori y con el metaanálisis que ellos hacen, que no hay mayor beneficio y bastante riesgo de los prokinéticos, ellos recomiendan de primera línea administrar un inhibidor de bomba de protones. Si el paciente no responde, la segunda línea es un antidepresivo tricíclico. Si el paciente no responde, la tercera línea es un prokinético. Y si el paciente no responde, se debe considerar psicoterapia. Este es el resumen, el enfoque terapéutico de la guía colombiana que tuvimos la oportunidad de participar. Pacientes con dispepsia funcional que tienen Helicobacter pylori se debe dar tratamiento de erradicación. Si mejoran los síntomas, se realiza seguimiento. Pero si el paciente persiste con síntomas, se evalúa el predominio de síntomas. Si es distrés postprandial, se trata con prokinéticos. Si es dolor epigástrico, se trata con inhibidor de bomba de protones. Si persisten los síntomas, se debe cambiar la rotación que sugiere la Fundación de Roma, que fue lo que propusimos en esa guía del 2015, y combinar los dos medicamentos es una de las opciones. Si el paciente a pesar de eso persiste con síntomas, se trata con antidepresivo, y si persiste con síntomas, además, adicionalmente al antidepresivo, se debe remitir a un centro especializado. Si los síntomas mejoran, se debe comenzar la retirada del tratamiento y se deja un tratamiento a demanda. Estos son los mensajes para llevar a casa. La dispepsia funcional es un trastorno de la interacción intestino-cerebro frecuente que impacta la calidad de vida, pero no afecta la sobrevida. Los diagnósticos se realizan con criterios de Roma 4. El duodeno es clave en la fisiopatología, por eso la sugerencia es que siempre se deberían tomar biopsias de duodeno para evaluar esto. Ningún medicamento sirve para todos los pacientes. El inhibidor de bomba de protones es el esquema de primera línea.
probablemente porque impacte la eosinofilia duodenal, lo va a mostrar el doctor Otero seguramente ahorita, porque es el mecanismo por el cual también se utiliza el IVP en el eosinofílica, por el mecanismo mecanismo inflamatorio de modulación de la respuesta inmune y lo clave, una excelente relación médico-paciente. Mostrar al doctor Concha ayer a Cristiano Ronaldo, que está con gastritis, no puede jugar contra Nigeria. Doctor, sigo con la gastritis, cuidado con un niño más. Dirían aquí en Cali, ve, vení, mira, la gastritis no duele. Vení a Cali a retomar lo básico en gastroenterología. Tenemos aquí a los tres gurús de la gastroenterología, el doctor Espinosa, el doctor Bejarano y a nuestro Yo de Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias por excelente actuación, doctor Luque. La próxima charla, enfoque de la esofagitis eosinofílica por el doctor William Otero. El doctor William Otero, profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de gastroenterología, Hospital Universitario Nacional de Colombia. Adelante, doctor Otero. Moncho, mil gracias por la presentación. Para mí es un placer y es un honor estar esta tarde aquí. Quiero felicitar al doctor Juliao, magnífico presidente, creo que ha dejado muy alta la vara en esta sociedad de gastroenterología. Y agradecer infinitamente al doctor Hooker, creo que este magnífico gastroenterólogo, líder nacional y espectacular anfitrión, le quedo muy agradecido por invitarme a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Se me ha asignado la conferencia ¿Cómo se enfoca la esofagitis eosinofílica en el 2022? Cuando alguien tiene una predisposición genética, existe la posibilidad que si se enfrenta a alergenos del aire o a antígenos a la comida, él puede hacer esofagitis eosinofílica. Una patología que hoy día ha aumentado notablemente en frecuencia, tanto en la prevalencia como en la incidencia. En una búsqueda de PubMed para esta presentación, quiero decirles que en el pasado era una enfermedad huérfana. Pero en los últimos años ha habido tantas publicaciones y tanto interés que hoy día esta patología copa muchos journal permanentemente. Y se estima que 3 veces es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y hay 5 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. En los niños un poco menos, pero destacar aquí quiero es que es similar en su incidencia y prevalencia a la enfermedad inflamatoria intestinal. Cada línea que está ahí es un país y se ve cómo en las últimas décadas cada día hay más pacientes encontrados en todos los países. Es la principal causa de disfagia en adultos y niños. Se encuentra en 2 a 7% de todas las endoscopias, 12 a 13% de endoscopias por disfagia y 50% en pacientes que van a endoscopia por impactación de alimentos. Cuesta mucho dinero y se ha encontrado que es más costosa que la enfermedad de Crohn en este interesante estudio, cual se ve que es más costosa ella que este fenotipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio, un registro europeo, esofagitis eosinofílica CONNECT, ha encontrado recientemente algo muy interesante. Y es que en Europa también se ve cómo progresivamente ha aumentado la incidencia, pero quiero destacar aquí este hallazgo tan interesante. Y es que también se corrobora en Europa que es mucho más frecuente en hombres y el fenotipo más frecuente es el inflamatorio. Es menos frecuente el estenosante y un poco mayor que este el fibratorio estenosante. Pero este concepto de que cada día hay más guías, que la gente está más interesada, ha permitido demostrar que conforme la gente lee las guías y estudia estos estudios, cada día hay menos tiempo de latencia entre los síntomas y el diagnóstico. Ustedes pueden ver aquí que en esta, sean centros médicos en español o no español, desde 12.7 años de tiempo previo para el diagnóstico, hoy día hay menos de un año. Y nosotros cada día en nuestro país, cada cual lo encuentra más frecuentemente y hay un gran interés en Colombia por esta patología. Asimismo, el antecedente de muchas endoscopias previas ha disminuido notablemente. Más de una endoscopia en el 44% versus 18% en el momento actual. Y en el pasado los médicos pedían pruebas cutáneas, hoy día ya no la piden, afortunadamente, porque no sirven para nada. Múltiples publicaciones existen y aquí yo he elegido las que me parecen más importantes para esta presentación. No se sabe por qué se produce la entidad, pero hay cosas más o menos claras. Uno, que existen
alergenos en el ambiente y en los alimentos que interactúan con el epitelio esofágico y este va a producir finalmente una serie de mediadores inflamatorios. Esta respuesta de TH2, linfocitos T reguladores, pero finalmente se van a producir una serie de citoquinas que van a lesionar la barrera epitelial del esófago. Asimismo, este acúmulo de eosinófilos ahí van a producir remodelación y este acúmulo de eosinófilos va a ser en todas las capas del esófago, en el epitelio, en la submucosa, en la muscular y finalmente se ve esto, una cantidad de leucocitos que van a producir tanta sustancia tóxica que el paciente se va a quejar de impactación por alimento porque se trastorna notablemente el lumen y la movilidad del esófago. Recientemente se han encontrado genes que predisponen a la entidad, pero hoy día no tienen utilidad práctica. Y el Helicobacter pylori, contrario a lo que se decía hace muchos años, no evita la aparición de esta enfermedad. Clínicamente se caracteriza porque hay disfagia en los adolescentes y los adultos y se ha encontrado que frecuentemente explica la pirosis refractaria. Y en los niños lo que más se produce es déficit en el crecimiento, malestar abdominal y aversión a la comida. Los niños, como no pueden explicar bien la disfagia, no tienen disfagia, pero a los 11 años ya empiezan a presentar disfagia. Y la endoscopia, hay múltiples alteraciones que van desde el edema, anillos, exudados blanquecinos, surcos, estenosis y la combinación de todos esos que ha motivado este puntaje que se llama el EREFS, casi nadie lo usa, excepto en trabajos de investigación, pero 25% de las endoscopias son normales. Tiene un mensaje contundente. Paciente con disfagia y endoscopia normal, hay que tomarle biopsias. Este es el puntaje de EREF, nosotros no lo usamos, estamos aprendiendo a usarlo. Y se ha encontrado que el anillo de Chasqui nada tiene que ver con esta importante patología. La inteligencia artificial hoy día ha demostrado que con base en estas imágenes guardadas, se tiene una correlación excelente con el EREF, de tal suerte que hacia el futuro, muy seguramente, estará en nuestras oficinas esta plataforma para ver la esofagitis eosinofílica con más precisión. Clínicamente, lo que uno ve es la punta del iceberg. Hay fibrosis e inflamación. El día que el paciente consulta, pero previo a eso, hay una enfermedad subclínica, porque puede haber un mal diagnóstico previo, síntomas confusos, una fase inicial que es silente, de tal suerte que el paciente cuando llega es cuando está muy adelantada la enfermedad. El diagnóstico se basa en tomar biopsias del esófago. Múltiples publicaciones han destacado este concepto. Mínimo 6 biopsias para encontrar la entidad. Y esas 6 biopsias tienen una alta sensibilidad. Nosotros seguimos este protocolo que han recomendado algunos expertos y es que se toman 4 biopsias a 4 centímetros de la unión esófago-gástrica y 4 biopsias a 14 centímetros de esa unión y de esa manera también se encuentra una alta sensibilidad y especificidad. Finalmente, el diagnóstico son 15 o más eosinófilos y cuando hay eosinofilia en el esófago hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes. Por 15 o más es esta entidad que hoy nos convoca aquí. De 2 a 10 eosinófilos, eso es inespecífico y se puede ver en reflujo gastroesofágico. 10 a 14 es limítrofe, de tal suerte que hay que mantener que son 15 o más, como han demostrado los expertos. Obviamente que habrá que tener en cuenta muchas patologías que dan también esofagitis, eosinófilos en el esófago. La forma de tomar las biopsias es conocida por todos ustedes. Yo esto lo voy a obviar, pero sí voy a insistir es que el esófago debe ser adecuadamente insuflado, debe ser adecuadamente limpio para no pasar una estenosis y no darse cuenta de ella, y de esa manera será más fácil encontrar las alteraciones que todo el día todos vemos en nuestra práctica cotidiana. El FLIP, lamento que Andresito Ardila no nos haya contado que en qué momento el FLIP puede servir en la esofagitis eosinofílica, puede ser un comentario al final, y quisiera que Andrés me ayude a resolver este problema que tengo yo con una paciente que en estos días he tenido. El momento en el cual este método diagnóstico tan importante hoy día se utiliza en esta entidad no está definido. Pero voy a decir enseguida que yo tengo una paciente que tiene todo normal y tiene disfagia. Y ya le voy a pedir un flip, pero no lo pedí porque no sé cuánto cuesta, pero afortunadamente apareció una publicación que voy a comentarla aquí ahorita. El doctor Hooker me ha dicho que voy a hablar de la interacción del intestino-cerebro en patologías que son orgánicas y eso en su momento voy a destacarlo. Entonces, el diagnóstico será pacientes que tienen síntomas de disfunción esofágica, más de 15 eosinófilos, obviamente excluyendo otras causas que producen eosinofilia. Aquí está el foco fundamental de mi presentación, el tratamiento de la entidad.
voy a decir cómo yo concibo el enfoque práctico para esta importante patología. Lo cierto es que es una guerra absoluta, absoluta contra el eosinófilo. Hay que hacer mil cosas para detener al eosinófilo. Y el tratamiento para esta entidad simula o sea copiado de la estrategia del enfermedad inflamatoria intestinal. No basta que los síntomas se reduzcan, se minimicen o desaparezcan, sino que histológicamente desaparezca la enfermedad. Entonces, debe desaparecer la disfagia sin necesidad de modificar el consumo de alimentos. Y la histología es importantísimo para decir que hay solución, que haya menos de 15 eosinófilos. La FDA, para poner remedios, exige menos de 6 eosinófilos. Y la endoscopia debe mostrar mejoría en la inflamación, que no haya exudados, anillos y que el diámetro sea más de 15 milímetros. La meta del tratamiento, entonces, en la clínica es resolver la disfagia sin modificar la dieta en estos individuos. Eso es fundamental. Algo importante es que la respuesta que se obtiene con las diferentes intervenciones, hay una disociación entre estos desenlaces. La terapia antiinflamatoria normaliza la histología, pero puede no mejorar los síntomas. Porque si existe una estenosis esofágica, esta no se va a mejorar con los medicamentos. Y, asimismo, la dilatación esofágica mejora la disfagia, pero no mejora la histología. Y si el paciente no se trata, múltiples estudios han demostrado que a 20 años todos tienen esta dosis del esófago. Los medicamentos utilizados son fundamentalmente estos. Inhibidores de bomba de protones, esteroides tópicos y dieta. Los IBPs tienen una excelente historia porque en el pasado se pensaba que pacientes con síntomas de reflujo y eosinófilo en el esófago tienen una enfermedad diferente. Y si no respondían, se llamaba esofagitis eosinofílica. Hoy día eso ya no va. El paciente con esofagitis eosinofílica, el IBP es terapia de primera línea. No hay que descartarle que tenga un reflujo con eosinófilos. Y el propósito del IBP es este. Cuando hay un estímulo TH2 al epitelio esofágico, se produce eotaxina y ahí llega el IBP. Pero otros aspectos, otros mecanismos antiinflamatorios del IBP están aquí. Actúa en el estata 6, actúa a nivel del calcio y de esa manera disminuye el upregulation de la eotaxina, de tal suerte que además de inhibir el ácido, tiene efectos antiinflamatorios muy importantes. Y este análisis agrupado de datos ha demostrado que histológicamente se mejora el 49% de los adultos que consumen IBP como tratamiento. En los niños, el 40%. Y recientemente se ha encontrado algo muy interesante. Hay gente que no ha respondido al IBP, ha pasado a esteroides tópicos. En el futuro, estos pacientes no lo han tolerado o no quieren seguirlo tomando o han hecho infección y se ha redesafiado el paciente a un segundo ciclo de IBP y estos pacientes han mejorado. Un paciente nuestro en estos días, afortunadamente, este artículo lo alcanzamos a leer y lo tenemos en tratamiento con IBP, a pesar de que al principio no mejoró y hoy día ha mejorado, y creo que esto es una buena información que tenemos hoy día presente. El vonoprazan es excelente inhibidor de la secreción de ácido, es mejor que todos los IBPs para el reflujo y en algunos casos para el Helicobacter. Y este es el primer estudio que demuestra que el vonoprazan, comparado con IBP de segunda generación, rabeprazol, esomeprazol, son similares en la solución de los síntomas. Pero este estudio también ha mostrado algo interesante y creo yo que es una nueva avenida de la investigación. Gente que no respondía al IBP convencional ha respondido al vonoprazan. Y esto es interesante porque seguramente hacia el futuro va a llamar la atención para buscar los mecanismos por los cuales el PCABS puede también bloquear la presencia de eosinófilos. Otros medicamentos son los esteroides tópicos que deben ser deglutidos. En Colombia no hay oro dispersable ni los medicamentos deglutidos. Entonces la gente de manera empírica comienza a utilizar los que se utilizan en el asma. Lo que quiero destacar aquí es que los aerosoles que la gente se dispara en la garganta y los traga van totalmente para el pulmón, no van al esófago. Y cuando utilizan esteroides tópicos en solución viscosa, sí le pegan al esófago. De tal suerte que ese puff que se utiliza en la práctica diaria, lo más probable es que no vaya a servir. Otro medicamento interesante es la budesonida oro dispersable. Esto es excelente medicamento y como ustedes han visto este interesante trabajo publicado hace algunos años, todos los endpoints utilizados en esofagitis eosinofílica fueron mejorados con este interesante medicamento y la FDA lo aprobó en el 2018, la EMA, perdón, y en Europa hoy día se formula para esta entidad. Otros esteroides tópicos es la fluticasona, comparada con placebo también es superior y otros estudios han corroborado y hay una
hay una carrera impresionante por esteroides tópicos para ser utilizados. No obstante, en nuestro medio no tenemos esteroides tópicos para esta entidad. Un metaanálisis ha mostrado que, con base en la clínica, respuesta completa se ve en el 62% con esteroides tópicos y la probabilidad por encima de un placebo es 22 veces. Igualmente, para mejoría parcial, 77% mejoran parcialmente y, asimismo, la respuesta clínica, 62%, y la respuesta endoscópica, 57%. Las dosis recomendadas son estas que están aquí, budesonida para adultos, 2 a 4 miligramos al día, fluticasona, esto que está aquí, pero nosotros aquí no la tenemos, y recientemente se ha insistido en que uno puede utilizar las réspulas disueltas en esplenda para evitar el mal sabor como una alternativa para los que no tenemos productos farmacológicamente disponibles y diseñados para eso. Y nosotros hemos empezado a usarlo, pero en esto estamos muy tristes porque se ha encontrado este importante estudio que ha demostrado que cuando se mezcla la budesonida con esplenda, se ha encontrado que tiene menos eficacia que combinar la budesonida en un gel con ricinol. Si esta sustancia existiera aquí, uno podría hacer el gel que se recomienda para que esta sea la sustancia que uno utilice y no la réspula con la esplenda. El efecto adverso de los tópicos esteroides en el esófago son mínimos en la supresión adrenal, de tal suerte que son medicamentos muy seguros. Y la dieta es algo muy interesante porque ha avanzado mucho el concepto sobre la dieta. Dieta elemental, obvio, no tiene antígenos, no es alergeno, lo mejor del mundo, pero nadie la puede utilizar, nadie la puede saborearla, nadie acepta ese sabor. Y la dieta basada en pruebas alérgicas no sirve para nada. De tal suerte que el gol estándar es la dieta empírica, suprimir alimentos. Y esta dieta empírica, además el estándar de oro, es la única terapia que ataca la causa. Estas son las sustancias de los alimentos que se van a suspender. El problema es que nadie sabe exactamente cómo hacerlo. Si empezar a suspender unos pocos alimentos y progresivamente suspenderlos todos, o suspender 6 alimentos y descender quitando algunos, redesafiando, pero creo que este importante estudio del Grupo de España ha dado luces muy interesantes. Si suspenden 2 alimentos como está aquí, leche de vaca, cereales y gluten, 43% responden. La endoscopia que se le hace a estos individuos y persiste la inflamación, se suspendería de manera progresiva huevos y leguminosas, el 60% van a responder, los que no responden de acuerdo a la endoscopia que se está haciendo aquí, irían a la suspensión de todos los alimentos. Este importante enfoque, así paulatino, Step Up, ha demostrado que se disminuye el uso de endoscopias en un 20%. En este estudio del mundo real se ha encontrado que en Europa, 76% de los médicos utilizan como terapia de primera línea los IVPs. Esteroides deglutidos, un porcentaje menor, 10%, dieta 7.8%, IVP más esteroides, eso algunos lo utilizan de manera empírica, IVP más dieta de manera empírica y muy poca gente lo utiliza. No obstante lo anterior, no hay 100% eficacia con estas intervenciones y se ha encontrado recientemente, y quiero compartir con usted este trabajo, que está en forma de abstract y estamos esperando que salga de manera completa, en el cual se estudió omeprazol más 4 alimentos suspendidos, 88%. Y una buena nueva que rompe un paradigma es este que está aquí. Cuando la leche se esteriliza, se llama esterilizar la leche, hervirla 20 minutos a 100 grados centígrados. La pasteurización, que es lo que se hace en las bolsas que uno consume, le elevan por 138 grados por unos segundos, pero se ha encontrado, y esto quiero compartirlo con ustedes porque esto abre una nueva avenida en este concepto. 18 pacientes conocidos que la leche les exacerbaba los síntomas. Ahora, la leche se ha esterilizado y la han podido consumir y los que se redesafiaron con leche esterilizada, la mayoría la toleraron. Este concepto es posible que marque hacia el futuro una nueva forma de evitar los alimentos. Yo, con base en lo anterior, en los pacientes míos ya no suspendo la leche de vaca, sino que la mando a hervir tremendamente, quito los cereales y el gluten y le quito aquí los 2 que siguen en adelante en esta cadena de Step Up de los españoles. Todo esto es empírico porque nadie sabe qué va a pasar. Recientemente se ha encontrado que, además, y este doctor Hooker, quiero decirle que cuando usted menciona que yo le cuente esta historia, me parece excelente. Este es un paciente mío que tiene todos los síntomas presentes
no hay nada de la endoscopia, no hay nada de la histología, y ya iba por un endoflip a ver por qué se atoraba el individuo, qué tiene la peristálisis, y apareció esta interesante publicación. Se ha encontrado que pacientes que tienen el endoflip perfecto, histología perfecta, y siguen atorados. Y la atoración, el atoramiento tiene que ver con esto, con el estrés y la hipervigilancia. De tal suerte que después de este estudio hay que decir es esto, ya no son las 3D, droga, dilatación y dieta, sino enfermedad mental. Esto impacta y la gente tiene disfagia y nuestra paciente tiene hoy día neuromoduladores para esta disfagia que ya todo estaba normal desde el punto de vista orgánico de acuerdo a la técnica disponible. Y recientemente el dupilumab que ha sido aprobado, creo que es la quinta D. Yo creo que habrá que dejar de usar las Ds porque aquí para arriba ya se va a volver esto muy complejo usando esas Ds. Hoy es la quinta D. El dupilumab, ya todos saben ustedes lo importante que ha sido en todos los endpoints. Y hay otros nuevos tratamientos y son cada molécula que participa en el reclutamiento de eosinófilos en estos individuos. Y hacia el futuro yo creo que la medicina de precisión va a dar algunas bases muy importantes. A mí me encanta cuando digo en este escenario y en otros escenarios que la ciencia básica de hoy será la práctica clínica de mañana. Este excelente presidente de la AGA en el pasado demostró que las cosas básicas hoy, mañana se usan. Y recientemente se ha encontrado que hay una interacción del CYP2C19 y del STAT6 para que un IBP pueda funcionar. Brevemente voy a contar aquí cuál sería el concepto de la medicina basada en la precisión de las cosas básicas para definir el manejo de un paciente de estos en el futuro. Tiene esofagitis eosinofílica diagnosticada como se diagnostica y se le podría hacer una buena historia clínica, buscar cómo está su transcriptoma, cómo está el CYP, cómo está el estata y con base en eso, dosis bajas de IBP para un paciente específico, dosis altas de IBP o con base en lo anterior, saber exactamente que no va a responder ni a esteroides ni a dieta y habrá que darle biológico como primera línea. Creo que hacia el futuro esto es una importante avenida de investigación. Y finalmente quiero destacar este concepto. Un paciente que tenga esofagitis eosinofílica sospechada habrá que descartar otras causas de eosinofilia en el esófago. Si realmente la tiene, droga de primera línea IBP. Si no funciona, le podría dar una dieta. Nosotros estamos de acuerdo en que los esteroides, por supuesto, van a usarse, pero creo que no son la primera línea. Si tiene el paciente estenosis, habrá que dilatarlo. Y dosis de mantenimiento es fundamental. Esta enfermedad nunca remite sola. Los mensajes para su casa de mi charla son estos. Es la primera causa de disfagia en el adulto. Alimentos sin microbioma producen inflamación eosinofílica. 15 eosinófilos hacen el diagnóstico. Ya no son 4D, hoy son 5D. Las terapias biológicas están en desarrollo y la medicina de precisión con seguridad en el futuro se podrá utilizar. Gracias, muy amables, por su atención. Gracias, doctor Otero, por excelente charla. Tenemos una sesión de preguntas. Micrófono allá para preguntas. ¿Ah? Bueno, tengo una pregunta para el doctor William Otero. William, como siempre, mil gracias por estar aquí. Sé que el esfuerzo que has hecho para estar acá con nosotros en Cali, te lo agradecemos. Tengo una pregunta que es entre reflexión y pregunta con respecto a la excelente charla, ¿no? La de esofagitis eosinofílica. Tengo la pregunta es, pues se parece mucho la esofagitis eosinofílica a algo de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? Tú lo has mencionado. ¿Tú crees que de pronto podemos hacer, conociendo la historia natural de la enfermedad, lo que mostrabas, que algo inicialmente es como inflamatorio, algo similar a lo que pasa en enfermedad inflamatoria y con el tiempo se va volviendo ya como fibroso, con estenosis y todo? ¿Tú crees que de pronto podríamos definir un tipo de tratamiento para el fenotipo específico de la enfermedad, algo como lo que pusiste de medicina personalizada y qué propondrías? De pronto uno dice, bueno, empezando la enfermedad o recién diagnosticada o en niños y no en adultos, empezar con dieta e IBP o de pronto combinar, o sea, decir, bueno, IBP más esteroides, o sea, dependiendo de
qué va la evolución, o si definitivamente ya hay progresión, dice uno, no, ¿para qué pierdo tiempo con IVP, con dieta? De una vez dilato y después de la dilatación dejo de mantenimiento algo como hacemos en enfermedad inflamatoria. No sé si me hago entender ahí con esa pregunta. Fabián, excelente la reflexión, excelente la pregunta, maravillosa. Bueno, una cosa antes de responder, hacer una respuesta de fondo, es que nadie sabe con exactitud cómo es el comportamiento individual de la enfermedad, porque como en todas las enfermedades en medicina, es multifactorial. Cosas genéticas, hay una respuesta exagerada a unos antígenos, alimentos más que en otros, etc. Pero creo que el enfoque sería utilizar la intervención terapéutica que el paciente pueda seguir y esté firmemente afiliado a esa terapia que uno le está prescribiendo. Con respecto a eso, quiero destacar es que la dieta es un gran problema, usarla de primera línea. Adolescentes, por ejemplo, la vida se les hace horrible, tiene una hipervigilancia, cree que se van a atorar permanentemente, de tal suerte que aunque suene muy claro que es el único tratamiento que va dirigido a la causa, es casi imposible que el individuo la siga a largo plazo. Yo creo que el principio fundamental sería utilizar de entrada una estrategia que el individuo pueda seguir permanentemente. Y si el 50% de la gente se mejora utilizando IVPs, yo creo que ahí estamos bien. Lo segundo que sigue es qué hacer si no responde al IVP. No se ha demostrado en ensayos clínicos si combinar dos estrategias podría ser bueno, excepto ese trabajo que está en abstract, que cuatro alimentos y un IVP mejora. En conclusión, el paciente con esta enfermedad debe estar sometido a un riguroso seguimiento con endoscopia después de cada intervención, y es obligatorio que después de 8 semanas se verifique endoscópicamente si hay eosinófilos, porque los síntomas no bastan. Y la historia natural se completa si el médico cree que porque él no está atorado, él está bien, no está bien. Hay que hacer la biopsia, si hay eosinófilos, cambiar la estrategia. ¿Sería eso, Fabián, lo que te podría decir al respecto de tu interesante pregunta? Bueno, la otra pregunta es para el doctor Adán. Hola. Me parece un poco, no sé, con respecto a la sugerencia de en dispepsia, pues estamos en un auditorio donde pues aquí estamos gastroenterólogos, cirujanos, internistas, médicos generales, en fin, sobre la posibilidad de que siempre en un paciente con dispepsia haya que tomar biopsias duodenales. No he visto ninguna guía internacional que lo recomiende rutinariamente, sino como parte de estudios de investigación. ¿Y qué repercusiones? Pues mencionas algo de pronto de que el IVP pues, te puede mejorar eso, o si encuentras eosinofilia, pues sería más como el tratamiento indicado. Pero quiero como aclarar de que no sé si debe quedar el mensaje de que todo paciente con dispepsia tú tienes que hacerle biopsia duodenal. Es como la reflexión y también la pregunta, Dan. Sí, doc, gracias por la pregunta. Es como recomendaciones de los expertos del grupo australiano, el doctor Tully, que es son como las personas que más han estudiado la enfermedad, y como ellos están encontrando muchas alteraciones a nivel duodenal, la sugerencia de ellos es comenzar a evaluar en primera medida, digamos, el reclutamiento de eosinófilos a ese nivel para tratar de encontrar un poco también tratamiento, porque tenemos muchas dudas con respecto al tratamiento, y ellos lo que proponen es que seguramente en algún grupo de pacientes que tienen eosinofilia duodenal se van a beneficiar, por ejemplo, del inhibidor de bomba de protones, pensando en el mismo mecanismo que tiene el inhibidor de bomba de protones a nivel del esófago, en esofagitis eosinofílica, y que ese sea el mismo mecanismo por el cual un paciente con dispepsia funcional con eosinofilia duodenal mejore con el inhibidor de bomba de protones, no solo por la hipersensibilidad al ácido a nivel duodenal, que sería como el otro mecanismo por el cual mejora el paciente. Por eso es como la recomendación de los expertos por ahora. Creería yo que pudiese impactar, digamos, a largo plazo en algunos estudios, algún fenotipo de pacientes que se pudiesen beneficiar específicamente del inhibidor de bomba de protones. Yo lo que veo es que, perdón, William, un segundo, que si se recomienda eso como biopsia, entonces te sale eosinofilia, ¿sí ves? Y haces un tratamiento, bueno, con inhibidor de bomba de protones, vas a tener que hacer un esquema también similar a la esofagitis eosinofílica. De que tú haces una acción terapéutica porque encontraste algún hallazgo, pero tienes que controlar posteriormente, hacer biopsia duodeno, al cuánto tiempo, a ver qué tanto se disminuyó, qué disminución para ti es buena después de que usas los IVP. Porque yo digo, tomar biopsias por tomar, y bueno, sinofilia, bueno, ¿y qué hago?
le coloco tratamiento, listo. Después de cuánto vuelvo a verificar si eso se disminuya. O sea, tiene muchas implicaciones, como recomendar así rutinariamente de que uno tome dióxido de duodeno, pues teniendo en cuenta pues, la acción terapéutica que uno vaya a hacer y el seguimiento que vaya a hacer en un paciente determinado, ¿no? Es como la cosa que le queda a uno, ¿no? Sí, yo creo que todo va para allá. Seguramente hay como muchos estudios seguramente hay como muchos estudios que vendrán a raíz de eso, y no es tanto la eosinofilia como tal, sino la degranulación de eosinófilos. Todavía no hay una estandarización de cuál es el número de eosinófilos por campo en todos los desórdenes gastrointestinales eosinofílicos. Por eso yo creo que de aquí en adelante, pues con la experiencia de ese grupo australiano, vendrán muchas recomendaciones específicamente en dispepsia funcional. No, y lo otro es entrenar al patólogo también y meterlo en el cuento de esto de la esofagitis, de la duodenitis eosinofílica. Sí, yo creo que no sé, mi opinión personal aquí, yo creo que es mejor esperar un poquito a que esto se decante un poco antes que recomendar de que todo paciente con dispepsia tomarle biopsia de duodeno, ¿no? Pero entiendo, o sea, para allá va la cosa. William, qué pena que tú eres experto en ese tema también. ¿Qué opinas de las biopsias duodenales? Gracias, Moncho. Excelente pregunta. Tu reflexión, Fabián, como siempre, es muy buena. Creo que estamos dando por sentado que hay dispepsia funcional. Yo quiero, antes de responder esa pregunta, decir lo siguiente, que dispepsia funcional es un dolor en la boca del estómago que no tiene causas de otra índole. Pero mucha gente con dolor en la boca del estómago no basta la endoscopia. Sigue con dolor, es dispepsia, puede tener un cáncer de páncreas, hepatitis crónica, enfermedad celíaca, cáncer del hígado, cosas retroperitoneales, punto. Pero digamos, nosotros, el que llega por dispepsia funcional, dispepsia no investigada, va la endoscopia. Hoy día, como parte de nuestro estudio, le hacemos biopsia del duodeno, porque ahí puede haber yardia, estrongiloides y otras cosas. Pero aquí he dicho, Adán, una cosa muy interesante. En la eosinofilia del duodeno, lo que se ha encontrado es que se degranule el eosinófilo, que se degranule el mastocito. En nuestro estudio solamente llegamos hasta encontrar cuántos eosinófilos había, pero no sabíamos si estaban activos. Entonces, de pronto, en la esofagitis eosinofílica, hasta ahora va es que son 15 y a nadie le importa si están degranulados o no están degranulados. Están haciendo con sus sustancias tóxicas, dañando el epitelio. En el duodeno se requiere que cuánto están degranulados. Tú tienes razón, Fabián, cuando dices que, bueno, buscas el eosinofilia en el duodeno, le da remedio, pero cada cuánto lo controlas. No, esto que estamos conversando aquí es empírico. Nadie ha dicho cada cuánto se controla. Pero mi opinión personal es que ya que va a la endoscopia por una dispepsia, por un dolor en la boca del estómago, es obligatorio tomar la biopsia del estómago, eso sí es obligatorio. Si no lo hace, es un estándar de calidad. Y segundo, buscando otras patologías en el duodeno sería la biopsia que nosotros lo estamos haciendo hoy día. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Un micrófono. Al doctor Gabriel. No, gracias. Quería hacer solo como un comentario de apreciación para el doctor Hooker frente, esto es más del plano quirúrgico para nosotros los cirujanos, sobre dos cositas. Cuando nosotros utilizamos prótesis para correcciones, tenemos el gran problema del rechazo del material prostético. Y eso se ha visto con las mallas. Y hoy en día existen mallas biológicas que son de muy alto costo. Y son lo que aparentemente se está sugiriendo. En la patología de reflujo, el LINS apareció hace en el 2017 en Baltimore, empezaron en las AGES a mostrarlos, y es un procedimiento aparentemente como sencillo de realizar y rápido. Y ya hay reportes en la literatura de pacientes donde estos materiales hacen extrusión completa de la pared y salen al lumen, que fue lo que vimos en cirugía bariátrica cuando se ponían las bandas externas para cirugía bariátrica. Entonces, por eso hoy en día la banda prácticamente desapareció del mercado. Entonces, pues es como llamar la atención, porque en estas patologías benignas, a mí me preocupa que son patologías que uno va a seguir pacientes 5, 10, hasta 20 o 30 años, porque el paciente va a sobrevivir, no se va a morir de esa enfermedad. Y tenemos la posibilidad de seguirlo. Y estas apreciaciones se empiezan a ver a los 3, a los 5 años, a los 10 años. Y desafortunadamente en estas patologías benignas
no hay unos seguimientos a más de 10 años. Los estudios, cuando uno los revisa, tal vez el estudio chileno que tiene el doctor Bragueto y el doctor Chendes, que tienen casi 20 años de seguimiento de cirugía antirreflujo, son los únicos en el mundo, diría yo, que muestran esas estadísticas. Es solo como para llamar la atención en estos procedimientos novedosos que aparecen. Uno se mete como en la moda y desafortunadamente pueden aparecer consecuencias de estenosis y se vuelve catastrófico este tipo de soluciones. Gracias. Gabriel, los estudios con el LINX están a 5 años hasta ahora, con buena respuesta y solo obstrucción o migración interna alrededor de un 2.3%. Bueno, yo creo que damos por concluida la sesión de preguntas. Unos 10, 15 minuticos para descansar y reiniciamos la segunda parte.